A buen ritmo avanza obra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, las nuevas y modernas instalaciones para los estudiantes que se pondrán al servicio en el primer semestre del 2016. El director de la zona Pitalito habló acerca de los trabajos. La obra viene adelantándose conforme al plan inicial y está previsto que se termine y entregue totalmente dotada hacia el mes de noviembre, finalizando noviembre-diciembre. Solamente han habido algunos inconvenientes por el factor climático. La lluvia ha retrasado un poco el proceso, pero confiamos en que si hay, digamos, un pequeño retraso, sea mínimo y no afecte el resultado final, que es que este nuevo edificio inteligente, dotado de mucha tecnología, pueda ser puesto al servicio en el primer semestre del año entrante, del año 2016. Son más de 2.000 millones de pesos los que se están invirtiendo en estas instalaciones, que, como lo dijo el director, estará dotado con la más alta tecnología y serán unas nuevas instalaciones modernas para brindar mejores servicios a los estudiantes del sur del país.